Hola, una vez más les traigo una cápsula para el programa de Panorama con Lorena. El día de hoy estaremos hablando acerca de la autoestima en niños. ¿Cómo hacer nosotros los adultos, nosotros los papás, para elevar, fomentar la autoestima en nuestros hijos, en nuestros niños? Bueno, una de las cosas importantes a mencionar es el autoestima es ese amor propio, es ese amor hacia uno mismo. Entonces, ¿cómo yo como adulto puedo ayudar a que mi niño comience a tener este amor hacia él mismo? Una de las cosas importantes es nosotros como adultos expresarles a los niños que los queremos, que los valoramos, que valoramos también lo que hacen. Por ejemplo, si el niño hace un logro de, no sé, va en la bici de llantitas, cuatro llantitas, y ya le quitan las dos llantitas, hay que felicitarlo, hay que decirle, qué bien lo hiciste. Y también cuando tienen errores, no sé, como, ay, es que no está aprendiendo a leer, no está aprendiendo a sumar, o ya lo aprendió, pero todavía me le falta un poco y se está equivocando. En lugar de nosotros como papás estarles diciendo, es que no, porque haces eso, eres un burro, no, ese tipo de cosas no, no hay que reprenderlos, hay que hablarles con cariño. Ejemplo, mira, es que a lo mejor 2 por 2 no son 5, acuérdate, 2 más 2 y hay que repasarle, y nosotros, o sea, que el niño vea que nosotros estamos tranquilos, que no está pasando como más allá del grito, del regaño, de la parte de herida emocional y mucho menos el golpe, sino como que él vea que nosotros como adultos le estamos dando esa fortaleza interior, esa seguridad, y que los errores pasan, pero que es importante remediarlos. Ah, entonces el niño comienza a aprender que en efecto 2 más 2 no son 5, entonces dice, ah, no, son 4, pero ¿cómo lo fuimos guiando? De una manera comprensiva, empática y con cariño. Otra de las cosas, papás, no comparen a sus hijos ni con los hermanitos, ni con los vecinos, ni con los primos, con ningún otro niño. Somos seres únicos e irrepetibles, entonces así son nuestros niños. Eso no ayuda a la autoestima, eso marca la autoestima de una manera negativa. Si yo como adulto, como papá, siempre le estoy como diciendo, es que tu hermano a tu edad ya sabía sumar, es que tu hermano a tu edad ya sabía ir al baño, o cosas de esas, el niño, en vez de entender que tiene que ser como su hermano, nada más lo estamos ocasionando inseguridad, tristeza, y que sientan que como personita no están valiendo. ¿Cómo hacer que nuestros niños se sientan más valorados? Como les digo, hay que resaltar esos logros que tienen, hay que decirles que los queremos, hay que abrazarlos, hay que apapacharlos, hay que compartir cosas positivas con ellos. Y pues más que nada, uno de los factores importantes es creer en ellos, hacer que ellos tengan esa parte independiente en su ser, esa parte autónoma. ¿Para qué? Pues porque desde la parte independiente el niño comienza a autoconocerse, a conocer sus habilidades, sus debilidades, sus capacidades, ahora sí que sus dones, ¿no? Que a lo mejor yo soy muy buena para pintar, que todo ese tipo de cosas las va descubriendo cuando yo como adulto lo estoy guiando hacia esa parte positiva de su persona. Y bueno, si tienen alguna duda de este tema, no olviden contactarme en mi Facebook, aparezco como Rosy Romo. Tenemos también la página de Centro Psicológico Trascender, en donde trabajamos en terapia individual y grupal con niños, adolescentes y adultos. Estamos trabajando en Nicolás Bravo 91, interior 2 y 3. Y mi número de teléfono es 395-78-59-993. Nos vemos hasta la próxima cápsula y apapachen, den mucho amor y fomenten esa autoestima en sus hijos. Gracias.